Canal Litera Radio, pues tenemos hoy el honor y el orgullo de contar con el presidente de la Diputación de Huesca. Antonio Coscullera, muy buenas tardes. Sobre todo, darle las gracias por el detallazo que ha tenido de querer venir a saludarnos y a conocer este medio de comunicación. Bueno, a mí es una satisfacción. No pude tener la oportunidad de estar el día de la inauguración aquí con vosotros. Y por tanto, os doy aquí en vuestra emisora, os felicito. Porque no es quizás para emprender y emprender una actividad en el mundo de la comunicación, quizás para algunos no sea el mejor momento, pero yo creo que para poner en funcionamiento un medio de comunicación, hacer más plural lo que es la voz de la gente, de las instituciones, de lo que sucede en una ciudad y una comarca como viene Farola Litera, a mí me parece que es una buena oportunidad también que haya un medio de comunicación más para transmitir a los ciudadanos pues cualquier cuestión que suceda en el ámbito de la comarca, en el ámbito de la ciudad o en el ámbito provincial, regional o estatal, ¿no? Además, desde la era digital, la era de Internet, un carro donde la Diputación de Huesca desde hace años ha sido también pionera. Sí, nosotros hemos tenido a gala ya desde hace muchísimo tiempo, desde que se puso en funcionamiento lo que es el área de recaudación de impuestos de los ayuntamientos en la Diputación Provincial de Huesca, y ahí a partir de ahí pues lo que se hizo es ser punteros en la innovación tecnológica, ¿no? En aquello que se llamaba las tecnologías de la información y la comunicación. Ahora le dicen, cada vez se les va cambiando el nombre, ¿no? Yo creo que dimos un salto adelante, intentamos hacer llegar a todos los pueblos de la provincia pues lo que era la Internet o las tecnologías, y lo hicimos con casi 200 telecentros que están repartidos por toda la provincia, donde la gente en el medio rural ha aprendido a manejar y familiarizarse con esto de lo que son las tecnologías, ¿no? Y lo hemos hecho, se ha formado, tenemos gente en las comarcas que permanentemente están ayudando a formar a la gente y de alguna manera intentar estrechar esa brecha digital que había pues entre las grandes ciudades y el medio rural, ¿no? Es decir, porque vivas en una parte u otra de nuestra provincia, de nuestra región, en el medio rural o en las ciudades más importantes, no tienes por qué no tener las mismas oportunidades de acceso a las tecnologías, ¿no? Y en este caso, con los telecentros y con nuestros programas e implantaciones que se ha hecho, no solo a través de los telecentros, sino incluso los ayuntamientos y en otras entidades, pues yo creo que con esto hemos logrado estrechar una parte de esa brecha que separaba el mundo rural del mundo urbano. Además, esta misma semana la Diputación ponía en marcha un taller de empleo a 12 personas en ese ámbito de la sociedad de la información que lleva ya, creo que son 7 ediciones, ¿no? 7 ediciones, sí. Este es donde quizás pues también es lo que comentaba, ¿no? Que haya al frente de las comarcas haya una persona que coordine los telecentros, que coordine todo lo que es la expansión de todo lo que es el área digital de la Diputación Provincial de Huesca. Precisamente esta semana presentábamos a todos los secretarios y cargos públicos, prácticamente estaba lleno el salón de la Diputación Provincial de Huesca, donde explicábamos un poquito esa plataforma de lo que es la administración electrónica, ¿no? Compleja, pero que cada vez tenemos que ir más hacia allí, ¿no? Es decir, los ciudadanos tienen que aprender y tienen que utilizar las plataformas digitales, el área digital, para comunicarse con las administraciones públicas en todos los ámbitos, ¿no? Si quieres registrar un documento, si quieres echar una instancia, si te quieres inscribir en una actividad, sea de cultura, de deportes o cualquier otro tipo de actividad, que quieres tramitar un expediente, que quieres hacer una alegación, que quieres solucionar un pago de un impuesto, pues que se haga todo por vía telemática, ¿no? Dice, a través de la plataforma la plataforma electrónica ¿no? Sí, la administración electrónica. Para eso vamos a tener que caminar poquito a poco, ir cogidos de la mano lo que son la Diputación y lo que son los ciudadanos, ¿no? Y los ayuntamientos de nuestra provincia. Fue una charla interesante, iremos caminando. Vamos a implantar ese proyecto en todos los ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes gratuitamente con un servicio gratuito de mantenimiento los 3 primeros años. En el resto de los municipios de más de 1.000 habitantes lo montaremos gratuitamente, pero el mantenimiento correrá a cargo de los municipios. Antonio, la Diputación es podemos decir, el arma más importante que tienen los pueblos pequeños, para que los oyentes lo entiendan. ¿Es más importante para poblaciones como Castellonroy, Baells o Valdellou que para Binéfar o Tamaite? No, yo creo que no, históricamente no. Si bien es verdad que cuando ha habido menos recursos, hemos intentado que los recursos fueran a aquellos ayuntamientos que más lo necesitan, es decir, nuestros pequeños ayuntamientos. Y se ha quedado por debajo pues los ayuntamientos no damos las ayudas que quizás dábamos antes, damos muchas todavía, pero no damos a los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes.
Entonces yo creo que es el momento de que hay que apoyar al medio rural. Eso la Diputación Provincial de Huesca lo tiene claro. Ese tipo de políticas dentro de la Diputación Provincial de Huesca han sido iniciativas de la Presidencia en la mayoría de las ocasiones, producto y apoyadas desde la Presidencia, y siendo que soy un alcalde de los municipios que se quedarían excluidos. Pero yo creo que a veces las capitales de comarca tenemos un... Yo creo que ser generosos con el entorno a donde... Bueno, Tamarite, Binéfar, en esta ocasión Barbastro, Monzón, Huesca, puesto que el entorno de la comarca al final o trabaja o vive o gasta su dinero o consume en la capital de la comarca, ¿no? Y esa generosidad se tiene que revertir hacia la comarca. Es decir, ¿para qué quiere ser el capital uno de una comarca si no hay comarca, ¿no? Por tanto, en tanto en cuanto seamos capaces de transmitir y radiar esas sensaciones y ese acogimiento, ese especie de paternalismo, pero no digo en el malo, que la palabra se entienda mal, ser la madre un poquito del conjunto de los pueblos que alberga una comarca. Y eso, la capital tiene que ser generosa. Y esa generosidad es lo que a través de los presupuestos de la Diputación Provincial intentamos hacer. Dar más a aquel que lo necesita, que son los pequeños municipios. Tienen menos recursos y menos posibilidades de sacar adelante sus proyectos. Estos últimos meses hemos visto con preocupación cómo los alcaldes de los pueblos pequeños están seriamente preocupados por esa reforma a nivel estatal de la administración local, que puede suponer la desaparición de pequeños municipios. ¿Es sensible, nuestro presidente, este problema? Yo lo hemos sido, ¿no? Yo creo que la Diputación Provincial de Huesca, que ha hecho ya alguna jornada para informar a los alcaldes y concejales, alcaldesas y concejales de esta provincia, a los ayuntamientos en general, desde hace ya un año y medio, ¿no? Porque esta ley ha habido como 7 u 8 borradores, ¿no? Para adelante, para atrás, ¿no? Incluso han modificado algunos de los aspectos. Yo creo que le decía el otro día al consejero de Régimen Interior y Administración del Gobierno de Aragón que han cambiado la letra, pero la música sigue siendo la misma. Es decir, después del varapalo que el Consejo de Estado dio al borrador de ley que habían aprobado en aquel Consejo de Ministros y que trasladaron para su informe, como es perceptivo, al Consejo de Estado, cambiaron algunas denominaciones, eso de que llamaban el coste estándar, la desaparición de las entidades locales menores y una serie de cuestiones que figuraban en la ley. Eso lo han suavizado en algunos aspectos, pero el fondo es el mismo, ¿no? El fondo es decir, la falta de apoyo al futuro de los municipios del medio rural. Es un ataque directo a los municipios del medio rural. Bajando leía un artículo de un secretario de un ayuntamiento que decía, y además de forma muy sensata y alejado de lo que es posiblemente pues las opiniones políticas de unos partidos y otros, decía que volvemos a prácticamente a 30 años atrás. Esta ley recoge lo que son las competencias básicas de los ayuntamientos, que recogía la ley de bases de 1985, pero la baja, es decir, incluso menos. Cuando en aquel momento, pues evidentemente no se pusieron más porque los ayuntamientos empezaban a caminar y tenían las competencias y hacían y las desarrollaban en función de la época en que vivían, ¿no? Con posterioridad ha cambiado muchísimo, es decir, la vida de los municipios, en Binéfar, en Tamarite, en San Esteban, en cualquier municipio, en Castillo Ro, en cualquier municipio de cualquier comarca ha cambiado mucho. Se prestan más servicios a los vecinos, no solo se enciende la luz, se arregla el cementerio, sino muchísimas más cosas por ahí, que lo hacen con cargo a sus recursos, con cargo desde su autonomía municipal, los ciudadanos de un municipio a través de sus representantes elegidos, que son los alcaldes y los concejales, deciden implantar un servicio y hacerle frente con los recursos que los ciudadanos ponen encima de la mesa, ¿no? Eso es, forma parte de la autonomía, forma parte de esa necesidad que en el medio rural, como decíamos antes, en función de las tecnologías, ¿por qué no pueden tener aproximadamente unas mismas aquellas prestaciones que de alguna manera para tener una calidad de vida amplia podamos prestarlo? Con esto de alguna manera pasan a mejor vida, ¿no? Volvemos 30 años atrás, una ley que no mira hacia el futuro, sino que vamos más atrás en el pasado, más de 30 años atrás en el pasado. No es una ley que necesiten los municipios del medio rural, necesitan incentivos, necesitan otra ley distinta que de alguna manera le dé esperanzas a la gente que quiere desarrollar su proyecto de vida, fundamentalmente en un momento como este, que la gente tiene que reflexionar, la gente de las ciudades tiene que pisar un poquito más el medio rural, los que legislan, los que hacen, los mercados que imponen a veces reglas de funcionamiento, tienen que pisar más el medio rural y darse cuenta, decir que ahora en el medio urbano está colapsado el mundo del empleo, el paro, hay mayor paro cuanto más grande es la ciudad, y hay algunos nichos de empleo, oportunidades en el medio rural.
¿Por qué no vamos a aprovechar eso? Y pero claro, si no hay guarderías, si no hay consultorios médicos, si no hay cerca escuelas adecuadas, si no hay cultura, si no hay bibliotecas, si no hay servicios sanitarios cercanos, pues ¿cómo va a plantearse uno de cara al futuro desarrollar su proyecto de vida, que sus hijos pequeños vivan en esa población? Y después de tantos y tantos y tantos años que hemos invertido en proyectos y programas de desarrollo rural, donde gente ha invertido sus recursos en montar un negocio en el mundo rural. ¿Qué vamos a decirles? Que todo lo que hemos hecho no vale para nada y que se tiene que marchar del pueblo. Esto es un error. Es decir, y cuando este error lo dice un partido político, es decir, solo un partido, pero aquí todos los partidos del arco parlamentario están en contra de esta ley. Todos. Bueno, a excepción del Partido Nacionalista Vasco, porque le han dejado al margen de la ley y él se regula como considera oportuno. Pero a mí me parece una oportunidad perdida. Y una oportunidad perdida por haber afrontado, de una vez por todas, la financiación y el futuro de los pequeños municipios. Ayer, Antonio, tenemos los viernes la oportunidad de tener un comentarista de Zaragoza, que conoces perfectamente, que nos dibuja un poco la actualidad, que se llama Plácido Díez. Sí. En el comentario que nos comentaba Plácido, que reproducía también en su perfil, en su red social, hablaba de que los ajustes no significan necesariamente salir de la crisis, ¿no? Que una vez por todas son las políticas expansivas, especialmente en educación, en sanidad, que el dinero circule, ¿no? Que lo que nos tienen que sacar de esto. Yo, a mí lo que más me sorprende, y por hacer un inciso en lo que estábamos comentando, cuando dicen que la reforma de la ley de bases de régimen local supondrá un ahorro para la administración pública de 8.000 millones de euros, eso es falso, eso no es cierto, ¿no? Eso no es cierto y no se demostrará nunca. No hay nadie que preste un servicio más barato al ciudadano que el entorno más inmediato. Es decir, un servicio prestado en cualquier municipio de menos de 10 o 20.000 habitantes es muchísimo más barato que el que prestan cualquier institución en ayuntamientos más grandes. Si ese servicio lo presta otra institución, sea la DGA o sea otra institución superior que le corresponde a ella, lo prestará más caro. ¿Por dónde está? Por tanto, ¿dónde está el ahorro? ¿Será más caro? Otra cosa es que desaparezca el servicio. Por tanto, si no se presta, será barato y se ahorrará. O que los ciudadanos paguen muchísimo más por ese servicio y se perderá un poquito la voluntariedad, el esfuerzo y la dedicación de que alcaldes y concejales del medio rural hacen continuamente con su pueblo con cargo nada, es decir, simplemente es de la voluntariedad y el altruismo, ¿no? Pero en la realidad de lo que dices tú, yo coincido plenamente con lo que dices, es una descripción exacta de la realidad que se produce en nuestros municipios, ¿no? Yo por tanto me sumo a lo que dice él y esa reflexión se la tendría que hacer mucha gente. Desde luego que sí. Antonio, el plan de obras y servicios es el principal cometido, la principal ayuda, lo más visible que tiene la Diputación de Huesca para los ayuntamientos. No, es el histórico, ¿no? Es el histórico, el que esperan todos los ayuntamientos, porque a través de ese plan se han hecho las calles, se han puesto el alumbrado público, se han hecho las aguas, se han arreglado las casas consistoriales, las bibliotecas, los centros sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Ha sido un plan paraguas que históricamente ha sido uno de los baluartes o de los programas y proyectos punteros de las diputaciones provinciales. Con un inciso, la Diputación Provincial de Huesca sigue haciendo el mismo plan de obras y servicios, pero el Estado, que era el que nutría de fondos esos planes, llevamos ya, este será el tercer ejercicio, que nos ha quitado toda la aportación. Por tanto, tenemos que hacer frente, producto pues de la buena gestión económica y los ahorros que tiene la Diputación Provincial de Huesca, ¿no? Por tanto, nos han dejado solos al medio rural una vez más, ¿no? Pero no, tenemos muchos planes más, hay muchos planes en todas las áreas. Es decir, llega un momento que la Diputación Provincial de Huesca, en el conjunto del área de gobierno, reflexionamos y decimos, hay que hacer algo más. El medio rural ya ha mejorado mucho las calles, ha mejorado mucho sus infraestructuras. Hay que aportar y hacer algo más, ¿no? Y enriquecer un poquito todos aquellos aspectos que forman parte de una sociedad más avanzada, que pueden ser bibliotecas, que pueden ser casas de la cultura, que pueden ser en algunos más grandes algún pequeño salón de actos, teatro, y luego iniciativas económicas también, donde a través con los centros de desarrollo nos hemos volcado a lo largo de los años la Diputación Provincial de Huesca, es decir, y programas y proyectos como el desarrollo de la trufa en algunas comarcas de nuestra provincia, como los festivales que se prodigan por lo ancho y largo de nuestra provincia, que lo que hacen es movilizar en distintas épocas del año el turismo y por tanto generan economía también en el entorno, y una serie de proyectos y ayudas y planes que están dentro de los proyectos de la Diputación Provincial de Huesca y que posiblemente a lo largo de este mes de diciembre aprobaremos, ¿no? Hay multitud de proyectos y servicios que se prestan a los ciudadanos y a los vecinos, ¿no? Es decir, en los ayuntamientos, en la Diputación Provincial de Huesca, financiamos el área de
a través de las comarcas, el área de adultos, también no hemos bajado recursos en absoluto. Tenemos una dotación económica importantísima para las asociaciones de tipo social de la provincia, donde aportamos, y no solo no hemos bajado en los últimos años, sino que hemos ido subiendo y este año damos un salto cualitativo importante. Creo que es el momento de ayudar a aquellas personas que tienen alguna dificultad añadida con respecto al resto de la población, y ahí no hay que retirar recursos, sino ampliarlos. Y otra serie de proyectos que digo que tenemos en el ámbito cultural, social, deportivo y de realización y desarrollo de proyectos, ¿no? Y luego, pues unos planes que hemos hecho estos años con el Ministerio de Medio Ambiente, Agricultura y Medio Ambiente, de lo que ha sido a través de los pueblos del Pirineo de Adelpa, donde hemos desarrollado proyectos muy importantes que sin otra aportación, sin esa colaboración de esos proyectos, hubiera sido difícil que lo hubiéramos podido realizar. Estamos cerca de Navidad, Antonio, y la Ruta de los Belenes se presentó esta semana en Huesca. La verdad, litera, tiene especialmente en Tamaite 4 belenes, lo hace también un belenizario como es Plus. Eso contribuye, ¿no?, a vertebrar un poco el territorio, a difundir un poco, ¿no?, parte de nuestra cultura. Y a generar ilusión también, sí, ¿no? Es decir, si nos damos cuenta, a excepción de, por ejemplo, de Monzón, Tamarite, Barbastro, la mayoría son poblaciones muy pequeñas, ¿no? Y genera mucha ilusión, es decir, hay siempre una persona que es el que de alguna manera es el que monta el belén, el que ha surgido la idea, pero hay un entorno también que la ropa, que convive con él esos días y que genera ilusión, que también es muy importante en momentos como este y en el momento medio rural, que haya alguna ilusión en torno a la que movernos, ¿no? Y forma parte también de la tradición histórica de nuestro país, ¿no?, de nuestra provincia, de nuestros pueblos, ¿no? A mí me parece una cosa interesante y muy interesante. A la vez también, pues hay un flujo de personas que a lo largo de este mes, que dura más o menos lo que es la exposición de los belenes, hace la ruta, ¿no? Esos 16 pueblos que hacen la ruta y que han supuesto, los últimos datos que me pasaban, alrededor de 160.000 personas que han pasado por el conjunto de estos belenes. Es decir, todos los que tienen belenes y están en la ruta, yo creo que todos circulan hacia uno y hacia otro, ¿no? Y aparte, gente que se añade. Yo creo que es un movimiento interesante que aporta también movimientos dentro de un mundo rural, y en algunos incluso aporta, desde el punto de vista económico, aporta también economía a esas poblaciones. La autovía articula Barbastro, Monzón y Binéfar, tres cabeceras comarcales que están condenadas o están destinadas a entenderse y a coordinarse, Antonio. Indudablemente, yo creo que ya hace, yo creo que fue pues al principio, cuando se empezaba la autovía, los ayuntamientos de Binéfar, Monzón, Barbastro, las comarcas de La Litera, Somontano, Cinca Medio y las asociaciones de empresarios de las tres comarcas redactamos lo que podríamos llamar, así a grandes líneas, un plan estratégico de futuro, ¿no?, de impacto, era un estudio de impacto del futuro de la autovía, ¿no?, que se hizo también con la Cámara de Comercio, donde tenemos cada ayuntamiento un poco, era pues ver qué estrategias de futuro debíamos plantear, ¿no? Ahora estamos con la plataforma, la plataforma logística, que es un poquito la declaración de interés general para realizar y desarrollar lo que va a ser este proyecto en el futuro. Eso está claro. Antonio, estamos en Canal Litera Radio y voy a barrer un poco para casa ahora porque también quiero tener un recuerdo en el estudio Joaquín Paricio. A Joaquín también lo conociste, lo contabas antes, desde cuando fue concejal en Binéfar, ¿no? Sí, le conocí ya cuando fue concejal en Binéfar, puesto que ya entonces yo era concejal también en Barbastro y pues bueno, éramos todos con mucha ilusión. En el año 79 empezamos a trabajar con estos temas, ¿no? Luego le he conocido como alcalde, como concejal y alcalde en El Grado, en el Somontano. Le he conocido también, yo fui el primer presidente de la Mancomunidad del Somontano, donde él formaba parte durante muchos años de la Junta Directiva de la Mancomunidad. Y luego yo creo que fueron casi 12 años, me parece recordar, que coincidimos en la Diputación Provincial de Huesca. Él fue portavoz en la misma época que yo era portavoz del grupo de gobierno y el de la oposición. Luego él fue portavoz de la oposición, yo fui presidente de la Diputación. Por tanto, hemos tenido a lo largo de estos años mucha relación en el ámbito político y personal igual. Yo tengo que decir que cuando defendía y con convicción aquellos asuntos en los que creía, Joaquín era duro, ¿no? Era una persona, y yo también lo soy, yo soy una persona vehemente también cuando defiendo las cosas, pero es de las en política, no es tan habitual de que luego, una vez el debate, una vez pues cada uno fija su postura, con el nivel de tono que en cada momento se podía desarrollar,
siempre al final es vuelta a la relación, de la normalidad, a la relación, al entendimiento. Es como debe ser. Es como debiera ser, sí, ¿no? Es como debiera ser. Como debiera ser, ¿no? Pero no era lo más habitual. Por tanto, guardo un buen recuerdo de Joaquín y que tú como su hermano, que le hayáis hecho este reconocimiento y pongáis aquí en el estudio en nombre de Joaquín Paricio, para todos es una satisfacción. Es de esas personas que no dejaban, de alguna manera, no, cuando pasaban por los sitios, dejaban una huella, ¿no? Y yo creo que Joaquín la ha dejado. Y también tuvo una relación muy especial también con Pilar, con los titiriteros. También. Un abrazo muy fuerte para ti. Vale, yo también se lo mando. Además, fíjate, el otro día me chocó que soy cuando puedo, que no de todo, veo pasapalabra, y en una de esas estopas o titiriteros venía, para mí me hizo mucha ilusión porque siempre pienso en ellos, ¿no? Antonio, para acabar, ¿cuál sería el deseo, tu felicitación navideña, aprovechando que estás aquí, tu deseo para nuestro Alto Aragón para 2014? Pues que se haga realidad lo que pensamos todos los ciudadanos. A ver si una vez quitamos el mal pelo este de la crisis, nos echamos hacia atrás y sale una oportunidad para todos, ¿no? Yo creo que el sufrimiento que una parte importante de la ciudadanía está sufriendo en este momento se hace insoportable para algunas familias. Es decir, hay cada vez más gente que lo está pasando mal. Es una crisis muy larga, muy agonizante, y yo creo que es el deseo que queremos todos, ¿no? Es decir, una vez por todas salgamos y si no, sobre todo, tengamos un reforzo para esas personas que lo están pasando mal. Entre todos podamos echar un poco. Le agradezco por atender la llamada de Canal Literal Radio, por hacer esta visita a este medio de comunicación que llevamos muy poquito tiempo en marcha y que es un Sembramos información. Canal Literal.